quiso participar, con mucho gusto les dimos su participación. No hay ningún problema, yo creo que fue muy notoria su presencia. Son 8 o 10 personas que participaron con una manta voluminosa que todo el mundo nos cuenta. Aquí lo que importa es de que se les dio la participación. ¿Qué opina del juicio político? Gracias. Y son muy bien de hacer y de decir lo que gusten, no sé a qué se ve, por mí no hay ningún problema. Señor presidente, el día de mañana el informe del gobierno, ¿qué sería lo que les gustaría decir? Yo creo que lo más importante ha sido mantener los servicios a la comunidad. Creo que de todos es bien sabido lo que hemos hecho. Con poquito hemos hecho mucho. Hay más de 200 obras que ha faltado difusión, pero que ahí están. Como nunca se ha apoyado, por decirte, al deporte. Este es un desfile deportivo, lo expresado el día de antier por Marta Soto, tú fuiste testigo. Más de 48 millones se han invertido en las unidades deportivas en lo que va de este gobierno. Y creo yo que lo más importante es la seguridad que ha reinado. Si bien es cierto que en el mes de septiembre de este año se incrementó la criminalidad en el Senado, también es cierto que durante los 2 años que llevamos al frente hemos mantenido el primer lugar a nivel estatal en seguridad. El año pasado sacamos el 4º lugar a nivel nacional como municipio más seguro. De que vivimos un ambiente tranquilo, familiar, y prueba de ello es lo que vemos a diario en estos desfiles, en todos lados. Señor presidente, el domingo se le vio con Jorge Han, con Francisco Pérez Tejada, también con Humberto Lepe. ¿Hay una coordinación o una cooperación política en torno a estas candidaturas? Somos amigos, no de ahorita, de hace muchos años. Mi compadre Humberto Lepe y yo, desde los 8 o 10 años, anduvimos juntos. Estudiamos juntos, jugamos fútbol juntos. Entonces, Jorge, Hank, Ron y yo somos amigos de hace más de 30 años, no de ahorita. La realidad es de que Pancho Pérez Tejada, papá, y yo estudiamos en el Colegio Frontera juntos. Entonces, hay una relación de toda la vida, no es fortuita ni es política. ¿Le va a los Cholos o a los Diablos? Vamos a ganar con los Cholos. ¿O a los Diablos? Presidente. Vamos a ganar con los Cholos. Si los dioses le favorecen, este podría ser su último informe de gobierno. Vamos a ver qué dice Dios. Primero Dios. En caso de... Vamos a decir, primero Dios por encima de todo. Vamos a ver qué dice Dios. Sí, señora.